una partidilla al Pro Gear de Capcom, ¿vale? Bueno, de Capcom no, de Cave, pero que funciona aquí en la base CPS2 de Capcom. Es el único que hay de Cave en esta placa. Vale, y os enseño un poquillo lo que es la placa, pero bueno, ya seguramente la habréis visto. ¿Quién no ha visto una CPS2 ya a estas alturas? Aquí tenemos el conector JAMA, ¿vale? Este es un conector de extensión para los juegos de lucha, ¿no? Para las tres patadas. Dos conectores RCA, por si quieres sacar el audio por aquí, con las clavijas estas. Y bueno, y la placa se divide en dos partes. A ver si la puedo sacar. Esto sería la base, funciona como una consola, ¿no? La base sería la consola. Aquí tenemos un ventilador, que es bastante porculero, hace mucho ruido. Los conectores, ¿vale? Que conectan lo que es la base con el juego. Y esto sería, pues bueno, el cartucho, ¿no? Digamos, consola y cartucho. Y bueno, y es un juego, a ver, es durete, ¿no? Es un juego duro. Todo lo que sea Danmaku de Cave ya sabemos que no son juegos fáciles, pero bueno. Yo no le había dado nunca en serio y en dos tardes que me he puesto verdaderamente a entrenarlo lo he conseguido pasar, ¿no? Pues bueno, no lo voy a jugar en la placa, lo voy a jugar en el emulador porque bueno, siempre este juego está bien emulado. No voy a decir perfecto, pero bueno, no hace falta que haga la captura. Y voy a echar una partidilla y a ver cómo nos sale. Bueno, ya he metido el crédito de la vida. Vamos a elegir este avión, ¿vale? Que parece que concentra un poco más el disparo. Y esto es el tipo de módulo, ¿no? Que el segundo personaje que elegimos es un tipo de... lo llaman Gunner. Un tipo de módulo, el tipo de disparo que tenemos, que vamos a elegir con un módulo que llevamos. La nave está... bueno, el avión... esta tiene lo que es el disparo un poco más concentrado que la otra. La otra lo abre un poco más, abre lo que es el disparo. Y a mí no... prefiero coger este avión porque es más potente, ¿no? Al concentrar el disparo, bueno, lo que es la ráfaga del avión, porque luego vemos que también tenemos esos módulos que disparan aparte. Pero prefiero concentrar más el disparo en este juego, porque hace más daño y en este juego salen mucho lo que son muchos enemigos gordos, ¿no? Como el tanque, este tanque es así grande, salen muchos enemigos gordos. Entonces prefiero coger este disparo concentrado, que los matamos antes, nos cargamos más rápido a los jefes finales y bueno, a los enemigos de esto en tres fases, ¿no? Que son más grandes de los avioncillos estos pequeños que enseguida te los cargas, que con la otra nave pues irían mejor, ¿no? Porque al esparcir más el disparo abarca más pantalla, pero bueno, lo dicho, ya hemos llegado aquí al primer jefe. Me pongo aquí arriba para intentar romperle ese cañón que tiene y esas dos aletas. Ya me las he cargado. No tiene patrones muy difíciles, ¿vale? Este, bueno, fácil, ¿ves? Aquí vamos hacia arriba y hacia abajo. Sí que hay que tener un poco de cuidado con el cañón ese, que ya me lo he cargado. Dispara ráfagas bastante largas. Y como veis, ha caído ya. O sea, no... la dificultad de este juego va muy, muy progresiva. Cada pantalla va siendo un poco más difícil, eso está bastante bien. Aquí, como veis, a veces dejo que disparen un poco los enemigos, ¿veis? Y luego los...
ya los mato, ¿vale? No estoy muy seguro de cómo funciona el sistema de juego, ¿vale? El sistema de puntuación y... No... Es un juego que le da poca caña, ¿vale? Me lo he pasado, pero lo he entrenado justo para poder pasármelo con un crédito. Pero no soy ningún experto. Ni sé al 100% cómo funciona el juego. Lo que veo es que... Cuando destruimos a los enemigos... Y cerca de ellos hay balas... Se cancelan esas balas, ¿vale? O sea... Bueno, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, porque... Hay que a veces tentar a los enemigos a que disparen hacia un lado donde hay un enemigo gordo para que se destruya y cuando con esa explosión de ese enemigo se cancelen las balas, ¿vale? Es lo que he podido deducir yo con las partidas que he jugado. Ese avión de ahí era un poco durete, pero bueno, sin más complicación. Entonces a veces cuando hay una explosión... Veis que las balas que están dentro del rango de esa explosión se cancelan. Aquí ya estamos llegando al final del nivel. Cogemos el power up y la bomba. Gabriel Hammer con su submarino. No es difícil, pero hay que ir con cuidado. O sea, no tiene unos patrones muy complicados, pero bueno. Aquí, mira, ahí he tenido suerte. Nos desplazamos hacia arriba, ¿vale? Que se abren más las balas. Tenemos más espacio para esquivar. Son patrones fáciles. Esas balas hay que tener cuidado con esa parábola. Pero que bueno, tenemos sitio de sobra para esquivar. Esto también hay que tener un poco de cuidado porque quedan ahí las balas bastante sueltas. Vale, ya está en la recta final. Le voy disparando con el disparo con la ráfaga del avión, ¿vale? Como en todo Danmaku tenemos la ráfaga normal, aporreando el botón y luego el concentrado, ¿no? Si dejamos el botón apretado, concentramos el disparo. Y el módulo es cuando dispara y dispara automáticamente hacia los enemigos, ¿vale? Si nosotros hacemos el disparo rápido, tenemos nuestro disparo frontal y el módulo dispara también hacia adelante, sin más. Pero cuando mantenemos el botón apretado, que concentramos, digamos, el disparo, entonces es cuando el módulo ya dirige automáticamente el disparo, ¿no? Hacia los enemigos. Vale, estamos en la tercera fase y esta ya hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí ya se empieza a complicar el juego. Ya ves que ya hay mucha bala en pantalla. Vamos deambulando por ahí de un lado a otro. Intentando cancelar todas las balas que podamos. Aquí ya empiezan a aparecer muchos enemigos gordos, ¿eh? Como decía antes. Que disparan oleadas de balas. Y hay que ir, pues bueno, dando chorrivueltas, ¿no? Alrededor de la pantalla para ir esquivando. Este helicóptero, bueno, tiene esas balas que van teledirigidas y estas que, bueno, son fáciles de esquivar. Las joyas que dan, ya veis que a veces son rojas, a veces son de color morado, no tengo ni idea de por qué. Si dan más, porque bueno, las tenemos ahí abajo, veis que tenemos 21.954, ahora va subiendo, ¿vale? Las joyas que vamos cogiendo. Lo que sí sé es que si disparamos con... Uy, qué suerte tenía ahí. Si disparamos con la ráfaga normal del avión... convertimos las balas que cancelamos, las convertimos en como unos anillos. Y si disparamos con el módulo, digamos que el enemigo muere con los disparos del módulo, dan como esas joyas, ¿no?
moradas y rojas, pero bueno, no sé si algunas dan más puntuación o dan menos, no tengo ni idea. Lo que sí hay que decir es que las joyas sirven para cuando lanzamos una bomba, que esa bomba prosiga la pantalla hasta el tope, ¿no? hasta la parte derecha de la pantalla y explota ahí. Y nos van quitando esas, entonces las joyas van bajando, ¿vale? Si no tuviéramos joyas, a la que disparamos una bomba y topa con algo, con un enemigo, explota. Pero si tenemos joyas acumuladas, pues a costa de que nos vayan bajando, vayan quitando joyas, ¿vale? La bomba va avanzando hasta que topa con el borde de la pantalla, mientras tenemos inmunidad. O sea que conviene tener eso en cuenta porque es más rato que tenemos de inmunidad, ¿no? En el avión. Este patrón es un poco jodido. Aquí conviene tirar bombas. Si no lo veis muy claro, ese patrón es jodido. Y este es el último patrón que hace este tío. Lo difícil es esto que acabo de hacer ahora, ¿vale? Ese quiebro que tenemos que hacer de arriba abajo. A veces nos encierra. Pero bueno, solo con que lo hagamos una vez, solo nos da tiempo ya a cargárnoslo. Ha salido una partida bastante buena, la verdad, que la primera vez que consigo pasármelo con un crédito, y adelanto que es una partida bastante buena. Ahora ya estamos en la cuarta pantalla. Esta es bastante jodida. Bastante jodida aquí. Uf, hay arriesgado ahí, pero vamos. Aquí no nos tiene que temblar la mano, ¿vale? A la hora de tirar bombas. Hacemos lo que podamos, esquivamos como podamos, dando vueltas por ahí, por la pantalla, ¿vale? Pero a la que veamos la cosa un poco complicada, tiremos bomba porque no. Este juego conviene estar suelto, ¿vale? Tirando bombas. Estos helicópteros nos tenemos que poner en la parte de abajo, ¿vale? Y dispararles con el módulo. La parte de abajo es la zona segura. Estas torretas son bastante cabronas. Ahora que ya viene otro enemigo duro. Este patrón es un poco jodido, ¿vale? Porque tenemos esos dos patrones de balas que nos los tiran a la vez. Y a veces te despista un poco y te puede matar. La pantalla, lo que pasa es que todo el rato vamos hacia arriba, ya, y nos salen los enemigos, nos salen por la parte de arriba, y si no es con el módulo no lo podemos matar si no nos ponemos nosotros arriba de la pantalla también. Un poco puñetera también por eso. Ahora, con el módulo solo no hacemos tanto daño, ¿no? Que si disparamos con la ráfaga del avión y el módulo a la vez. Este helicóptero es un poco cabrón, ¿vale? La zona segura es por abajo para esquivar ese primer patrón. Estos también nos ponemos por abajo. Parece más difícil de lo que es, ¿eh? Vemos mucha bala ahí, pero bueno, si no nos movemos mucho. Vale, esta zona final aquí, ya que llegamos al jefe, ya aquí se complica un poco, ¿vale? He tirado ahí una bomba porque no lo he visto claro. Y antes de morir con tres bombas, pues mejor lanzarla, ¿no? Vale, ya llegamos al jefe. Kraken. Este jefe, bueno, tiene algún patrón puñetero, ¿vale? Estos primeros que hace no son muy difíciles. Las balas van bastante lentas, aunque quedan un poco por ahí sueltas. Pero bueno, no son muy fáciles de esquivar. Ahora sí que va a hacer un patrón donde tenemos que tener un poco de cuidado. Este, ¿vale? Que junta esos dos patrones de balas. A veces te puede despistar un poco y te puede matar. Seguimos dándole. Yo cuando lo tengo en la horizontal, lo que hago es dispararle con el disparo rápido, ¿vale? De la nave. Este patrón también es un poco jodido.
Ahí también conviene tirar bombas si tampoco no lo vemos claro. Es un punto que podemos lanzar bomba también. Aquí tira los mini krakens estos, que tenemos que cargárnoslo bastante rápido antes que disparen. Patrón también, nada, no es muy difícil. Los mini kraken estos, si vemos que disparan rápido con el módulo a dispararles y que vale, ese patrón que ha hecho ahora mismo, esas balas que ha tirado tan rápidas, yo siempre tiro bomba ahí, ¿vale? Porque te la juegas a que te dé. Es un patrón bastante complicado el mierda este. Vale, estamos en la recta final. Aquí, bueno, ya no tiene mucha historia, ¿vale? Concentramos disparo, nos movemos arriba y abajo y esas ondas no, tampoco nos dan. Bueno, llegamos a la última pantalla. Me acaban de dar otra vida, yo no me lo creía aquí. Cuando tenía aquí cuatro vidas y una bomba, y digo, madre mía, vaya partidón me está saliendo. Esta pantalla ya adelanto que es un infierno, ¿eh? O sea, aquí sí que, vamos, en cuanto lo veamos mal, bomba. Aquí no, no lo pensemos, ¿vale? Mejor que nos quedemos sin bombas antes de que nos maten y nos quiten todas las bombas y perdamos la vida. O sea, esencial, ¿eh? O sea, no, aquí no hay que pensárselo. Si vemos que podemos esquivar, bien. Si no, bomba y que sea lo que Dios quiera. Cuando no tengamos, ya esquivaremos. Aquí me pongo aquí abajo, ¿vale? Parece que veis que tira las balas, las tira el tanque, se las tira hacia adelante o hacia atrás. Ahí he tenido que tirar bomba porque era muerte segura. Ya veis cómo se complica esto. Mucho enemigo gordo, como decía antes. La suerte es esa, que podemos ir cancelando bastantes balas y aún así vamos teniendo hueco, ¿no? Ahí perdí una vida ya. Nada. No tenía bomba y bueno. Bueno, no pasa nada. Morir sin bombas, pues bueno. Es lo que tiene. Aunque aquí me daban una, si hubiese aguantado. Este enemigo bastante puñetero, ¿eh? Aquí sí hace falta tirar bomba. No, tampoco hay que pensárselo, sobre todo en este patrón, ¿vale? Muchas balas sueltas, es muy fácil que te dé alguna. Tiramos una bomba y nos olvidamos. Bueno, ya no nos queda mucho. Uf, vaya esquiva hecha ahí. A estos, en cuanto vemos que no nos ponemos en su línea, concentramos el disparo con el módulo y que vaya haciendo su trabajo. No son muy duros. Cuando se destruyen, pues cancelan también bastantes balas. Vale, ahora va a venir un punto negro del juego, ¿vale? Aquí. Aquí. ¿Vale? Esto es un punto negro. He tenido mucha suerte aquí, ¿vale? Haciendo chorivueltas. Y he podido librarme ahí de que me mataran una vida, pero ya adelanto que ese es un sitio donde hay que tirar también bomba. No lo podemos hacer sin tirar, pero que bueno. Punto de los jodidos, ¿no? Uf, está a punto de darme esa ráfaga. Esto es más fácil de lo que parece, ¿veis? Porque nos va dejando un huequecillo. Hacemos esquivas cortas. Y eso, parece más difícil de lo que es. Y bueno, llegamos ya al enemigo final. Leonard Drill. Este enemigo es bastante puñetero porque dura mucho, ¿vale? Dura mucho y tiene patrones. Casi todos los que tiene son cabrones. Bueno, aquí empiezo poniéndome la parte de arriba y concentrando el disparo, ¿vale? Para tener, para que la nave se mueva más lentamente y tener más precisión en la esquiva. Vamos esquivando. Tengo tres bombas, ¿vale? A la que lo vea mal, suelto bomba. Aquí no me lo pienso. Como aquí, ¿veis? Aquí es esas ráfagas. Te las dispara ahí a cara de perro y mejor tirar bomba porque te puede dar. Aunque ahora voy a necesitar tirar otra bomba aquí. Este patrón, podemos ir aquí haciendo el caminillo de Santiago Este, pero a la que llegamos aquí a la esquina nos encierra y tenemos que tirar otra bomba, ¿no?
pero bueno, mientras no nos mate, lanzamos las bombas que sean. ¿Veis lo que digo? Ahí he tirado otra bomba porque se esparcen esas balas muy cerca de ti y a veces no te da tiempo a esquivar. Vuelvo a hacer la mierda esta, vale, ya cambia de patrón. Vale, este es un patrón que tiene él, que se abalanza hacia nosotros, ¿vale? Tenemos que ir tentándolo a que venga hacia donde estamos y esquivándolo, ¿vale? No es muy difícil, pero tenemos que tener cuidado con las balas esas que quedan por ahí sueltas en pantalla, bailongas. Vamos dando chorivueltas y vale. Y ya estamos en la parte final del enemigo. Es la más dura, pero bueno, ya nos queda menos. Este patrón es bastante puñetero, ¿vale? Intento adelantar ahí y no tenía bomba ya. Este también es bastante puñetero, pero bueno, ya como tengo bomba, pues no me lo pienso. Antes de morir, igual se puede esquivar, ¿no? Pero ¿para qué arriesgar si tenemos bomba y estamos a punto de pasarnos el juego ya? Cuando nos quedemos sin bomba, pues entonces ya arriesgaremos. Pues ahí no lo tenía claro y vuelvo a sacar otra bomba. Ahora, como veis, ya no tengo apenas joyas abajo, que lo marca abajo a la izquierda, pone 60, eso no es nada. A la que tiremos una bomba va a explotar delante nuestro, no va a avanzar. Aquí ya sé que este es el último patrón que tiene. He intentado esquivar un poco. Y aquí ya estoy sin bomba, ¿vale? Bueno, tengo más vidas, pero bueno. Sé que es el último patrón. Aquí, pues, a esquivar como pueda y que sea lo que Dios quiera, ¿no? La verdad que lo estoy haciendo demasiado bien. Ya veis que las balas, en cuanto tocan en esas balas gordas que tira él, en cuanto topan en un borde de la pantalla, se dividen, ¿no? Se van esparciendo y cuanto más alejados estemos de ellas, más hueco tenemos para esquivarlas. Pues bueno, ha caído ya. Creo que es un juego duro. Néstor, si estás viendo esta partida, alguna vez te he oído decir que le tienes miedo a este juego. Ya te digo yo que no es tan duro como parece, a la que lo entrenes un poco. Yo le he dado dos tardes y lo he conseguido. Me parece más duro de lo que es. Te has pasado juegos más difíciles que este, o sea que si te pones con él te lo pasas rápido, ya te lo digo yo. Bueno, pues aquí os dejo con el final. Y hasta luego.